Buenas tardes, mi nombre es Pablo Apodaca, soy socio fundador de la destilería Calmar en Mar del Plata. Bueno, es un proyecto que se comenzó en pandemia. Somos la primer destilería habilitada en Mar del Plata, pero bueno, esto nace desde muy chico. Mi abuelo destilaba y aprendí la profesión de él. Fue un hobby durante 20 años y en estos últimos 10 años fue cuando más fui desarrollando, y en plena pandemia nace la iniciativa de proponer al municipio de General Pueyrredón esta nueva industria. En Mar del Plata no estaban permitidas las destilerías, había mucho desconocimiento, se interpretaba que destilar no solamente era un tema de bebidas alcohólicas, sino de hidrocarburos. Entonces había una vieja ordenanza, y junto al municipio, mancomunadamente, se trabajó en poder desarrollar esta nueva industria. Así que Calmar es la primera destilería técnicamente habilitada en Mar del Plata en abril de 2021. Bueno, empezó nuestro desarrollo de la construcción de la fábrica, siempre enfocado no solamente a nuestros productos, sino a que la destilería sea un conjunto de unión de diferentes destiladores, y poder llevarlo de una forma colaborativa y poder hacer lo que es fazón, servicio de fazón, y poder hacerle a otras marcas. Es así donde hoy Calmar, con sus productos y productos de terceros, pudimos desarrollar un crecimiento muy grande, y hoy nos encontramos en plenitud con un crecimiento en los destilados en la Argentina. El año pasado hemos ganado con nuestro producto de yerba mate, un gin contemporáneo. Hemos sacado medalla de bronce y de plata en Londres, y también en Nueva York sacamos una medalla de oro y la mejor destilería del año en el 2022. Y bueno, este año tuvimos la gran satisfacción hace menos de 10 días en un estilo London Dry, que es el estilo inglés, el estilo clásico, que hoy se conoce a nivel mundial. Tuvimos la gran noticia de poder competir no solamente con más de 200 marcas del mundo, sino haber logrado la medalla de oro en ese estilo. Así que estamos muy contentos por, en tan poco tiempo, tener un desarrollo muy grande de crecimiento de la industria, y bueno, con mucha felicidad. Nosotros puntualmente hoy estamos haciendo gin, ¿sí?, para el trago del gin tonic. Si bien Calmar hoy tiene dos productos en el mercado, que es el gin de yerba mate, que es un gin contemporáneo, un gin muy nuestro, un botánico especial que es la yerba mate. Si bien parte de los botánicos, el principal para el gin o la ginebra es el enebro, nosotros le dimos una particularidad a darle algo nuestro, argentino, que es el gin de yerba mate, en la cual fue muy bien reconocido, ¿sí?, en el resto del mundo. Ahora, tenemos también un gin que es de hibiscus, que es una flor que tiñe y da un color muy lindo al destilado, y esos son los dos productos que hoy tenemos contemporáneos, ¿sí? Pero bueno, también ya hemos desarrollé hace un año un gin London Dry, el estilo inglés, que todavía no salió a la venta. Estamos a un mes y medio de la no a la venta, donde bueno, tuvimos esta gran noticia de este gran reconocimiento del 2023. Los productos de Calmar se pueden encontrar en hipermercados, supermercados de todo el país, vinotecas, en nuestra página, en el Instagram, tienen acceso a nuestros productos. Con la destilería estamos en proyecto de crecimiento. Si bien hoy no solamente trabajamos un gran volumen con nuestros productos, sino que tenemos más de 32 clientes en el servicio de fazón, haciéndole destilados a otras marcas. Tenemos dos multinacionales que estamos desarrollándole los productos. Estamos a un mes de irnos al parque industrial por el volumen que estamos manejando. Y si bien la destilería, podemos hacer todos los productos de bebidas espirituosas o a partir de destilación, hoy es el gin que está de moda y demanda gran cantidad de litros, pero la destilería podemos hacer vodka, whisky, ginebra, grapa, todo lo que es destilados.
Bueno, Calmar, la relación con Francia es desde la Cámara. No solamente nuestros productos han estado en diferentes eventos, sino que mi esposa es francesa, mis hijos, y de ahí viene una relación muy, muy directa con Francia y con la Cámara en Argentina. El nombre de Calmar con K viene porque tomamos la ciudad de Calmar en Suecia, que es la primera ciudad de justamente de Suecia, que se llama Calmar, que queda a orillas del mar Báltico, y bueno, nos llamó mucho la atención porque también se relacionaba junto con Mar del Plata, el viejo mundo, el nuevo mundo, y bueno, los gin de este lado del mundo que son contemporáneos hacen también que toda esta magia de ese nombre daba a que este producto podía llamarse así.